Bienvenidos a este día 17 de Familias Sólidas y hoy vamos a hablar de un tema que para mí es precioso, que es la piedra fundamental. Primera Pedro 4:8 dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pecar es errar. Entonces, a veces cuando preguntamos en una familia, bueno, ¿cuál consideras que es la piedra fundamental que debería estar en tu matrimonio y tu familia? Muchos ponen la confianza. Pero no es lo que Dios nos dice. Dice que la piedra fundamental de nuestra familia tiene que ser el amor. Porque el amor es el que puede perdonar multitud de pecados, el error del otro. La confianza se puede recomponer. También se puede perder. El amor siempre está. Porque el amor es una decisión. Muchos consideran que el amor es un sentimiento. El sentimiento aparece después. Yo decido amar al otro por sobre todo. La Biblia habla del hombre y la mujer siendo uno, formando una unidad, a diferencia de lo que el mundo propone. Sobre todo en este tiempo, el mundo propone división, separación. Dios dice, no, no, el amor une, el amor hace de una mujer y un hombre uno solo, una unidad que se completa con él. Y cuando hablamos de la familia también, somos uno y nuestros hijos se suman a esa unidad y formamos un bloque. Y no es que porque somos una familia cristiana, vivimos en el Edén y todo es color de rosas, pero cuando somos y formamos una familia cristiana, tenemos la posibilidad en Dios de resolver nuestros problemas, de ir al amor que Él nos tiene, el amor que le tenemos a Él, el amor que nos tenemos entre nosotros y recomponer una situación. El amor es dar. Yo no entro al matrimonio y no entro a la familia para que me den. Entro para dar. Entro para dar cariño, confianza, seguridad, cuidado. La familia es para eso. Yo tengo que decidir amar al otro y ver qué tengo para darle, no para recibir. Después voy a recibir. Pero lo primero que tengo que decir es, bueno, ¿qué tengo yo para darle a mi marido, a mis hijos? Para formar una familia diferente, sólida, que nada la pueda romper. Porque por otro lado vamos a tener aflicción. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. La clave está, ¿dónde pongo la piedra en la que voy a parar a mi familia? Porque eso después es lo que me va a dar la fortaleza para pasar cualquier situación, sea problemas económicos, enfermedad, discusiones, que el otro se haya equivocado, que yo me haya equivocado. Porque el amor te da la posibilidad de perdonar. Y el perdón es restaurador. Otra vez, el amor es una decisión. Después siento. Después aparece el sentimiento. Entonces, al principio, cuando nos enamoramos de alguien, es todo, ay, es perfecto, es perfecta, es mi príncipe azul. No hay ni princesas, ni príncipes azules. Todos tenemos errores y virtudes. Y ahí es cuando entra todo lo que yo voy a dar y todo lo que yo le voy a perdonar al otro, porque el otro se va a equivocar tanto como yo me voy a equivocar. Y mis hijos se van a equivocar y yo me voy a equivocar con mis hijos. Pero el amor es fuerte. Y si Dios está ahí, el amor es indestructible. Y esa tiene que ser la piedra fundamental de tu familia. No el amor que todo lo soporta, porque es lo primero que decimos. Las virtudes del amor, todo lo espera, todo lo soporta. No, no, no. Hoy pensá en todo lo que el amor puede dar al otro. Y hace algo por tu familia. Este día hace algo por tu familia. Deciles cuánto los amás, cuán importantes son para vos. Ora por ellos. Compartí un tiempo delante de Dios. Porque el amor de Dios hacia nosotros también es fundamental en la familia. Dios tiene que estar. Y de ese amor que Él nos da incondicional, aprender a dar el amor al otro
sea tu marido, tu mujer, tus hijos, tus padres. De ese amor incondicional, que dio lo más preciado que tenemos, tenemos que aprender. Para que nuestra familia sea una unidad que nada ni nadie pueda romper. Entonces otra vez te invito a que esta mañana ores y hagas algo por tu familia. Aunque sea deciles, porque es hermoso que alguien venga de tu familia y te diga cuánto te ama. Anda y decíselo. Dios te bendiga.